Bueno, y en consonancia con esta misma información, nos vamos a la Franja de Gaza también para hablar de lo que sucedió en las últimas horas con respecto a el asedio israelí que no cesa, porque se vieron nubes de humo elevándose sobre la ciudad mientras los tanques israelíes profundizaban sus incursiones en el suburbio de Shehaya por quinto día. El ejército israelí dijo que había matado a varios militantes en combate en Shehaya el lunes y encontró grandes cantidades de armas allí. La guerra entre Israel y Hamas comenzó cuando los combatientes irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre, mataron a 1.200 personas y tomaron alrededor de 250 rehenes, incluidos civiles y soldados, en Gaza. Esto según recuentos israelíes. La contraofensiva aérea, terrestre y naval de Israel mató hasta ahora, según el último informe, el último parte, a casi 38.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, y dejó también en ruinas el enclave costero densamente urbanizado que está atravesando por una crisis, bueno, obviamente económica, pero también una crisis en ayuda humanitaria y sanitaria.